festividad es momento. Nos vemos arrastrando una serie de ritos y gestos que visto desde cierta perspectiva hace que nosotros hemos de nosotros mismos. Sí, porque ¿qué me decís? De la costumbre de agitar la servilleta o al aspa de molino. Que entran los novios, servilleta en alto. Que entran los padrinos, arriba servilleta. Que entra el marisco, también la servilleta, cuidado. Que con el paso de la hora, tanto movimiento de servilleta llenas de restos de comida puede tener consecuencias bastante peligrosas. No sería el primero que acudiría a un jefe al vez de la boda con la gamba, con la pinza de la cigala clavada en la cara. Sí, no hay otras costumbres que sinceramente yo no entiendo. Es un momento en el que los camareros entran la cigala al ritmo de paso doble, orgulloso, sonriente. Es que parecen ellos los protagonistas. A ver, ¿a quién se supone que va a dedicar esa canción? ¿A ellos? ¿A la cigala? ¿A los novios? Es que no queda claro. No queda claro. Y entre plato y plato, no olvidemos quitar. ¡Que se besen los novios! Después que se besen los padrinos. Después que se besen los padres del novio. Y así sucesivamente, hasta conseguir unas combinaciones inimaginables. Yo he visto besarse los camareros. Ahora, a mí esto de besarse me gusta. Porque a mi lado le toca el bombón de la familia. Y es que no me lo pienso, me tiro de cabeza, Pero, ¿y si los padres de alguno de los novios están divorciados? Ya me muevo al novio con cara de apuntado, besándose encima de la mesa para disimular, o regalando una tarta de pañales a la embarazada del banquete. ¿Y el vídeo? ¿Qué me decís del vídeo? Cuando pasa el de la cámara y todo el mundo se cree que está en Sálvame de Luz. El idiota de la mesa se coloca la servilleta en la cabeza. Mi tío Juan ese cantando el paso doble de siempre. Y una de mis tías dice llorando: ¡Dios mío! ¡Que os queráis mucho y os respetéis siempre! ¡Hombre, por Dios! ¿Pero eso es lo que se supone que va a ser el día más feliz de tu vida? Es muy fuerte, por Dios. Es que es muy fuerte. Y luego llegan los regalitos de la boda. Que unos se quedan olvidados en las mesas y otros son tomados por los niños hasta irse de la boda. Y en ese momento se te acerca el padrino con un paquete de cigarrillos y te dice: ¡Fúmate una, mujer, que estamos de boda! Y ve a tu madre echando humo por la nariz que parece una vaporita. ¡Por Dios! Y el baile. Eso es lo más fuerte. Eso es lo peor cuando el tío de la novia la saca a bailar un paso doble. Torre sudado, con la camisa pegada al cuerpo, planta una manaza en la espalda y con la otra le sube el vestido medio metro. Y canturrea mientras muerde el burro. La gente está con acá. Lo que más odio de la boda
que como habéis podido comprobar, es todo. Lo que menos entiendo es por qué pasan los novios de mesa en mesa preguntando. ¿Qué tal? ¿Habéis comido bien? Mira. Me dan una cara de decir. Pues no. La comida ha sido una mierda. Y encima ahora tengo que soltar un bastón de visita. Me habéis sentado al lado del altavoz. Me voy con dolor de cabeza. Y por si fuera poco, ha mirado, me ha tocado el idiota de turno en vez del rincón de la familia. Pero no, no. Le dice que todo ha estado perfecto. Y así, los novios comienzan su vida de casado con una mentira. Claro, que no será la única. No disimulé. Vosotros sabéis que son así. Lo habéis vivido y hay fotos que lo demuestran. Al final, es una mezcla de vergüenza y buenos recuerdos. Oye, que también quedan algunos, ¿eh? Así que yo digo,